Una persona tomó en la mano dos hojas. Una en una mano de un saco, en otra mano una camisa. Y vino Jajam y dijo, este que usted tiene en su mano derecho es mukse. Déjalo rápido. El mano izquierda no es mukse. Preguntó la persona, ¿qué tiene? ¿Por qué es mukse? Es ropa. Contestó, los dos ropas de Shatnez. Dijo, si los dos ropas de Shatnez, entonces, o los dos mukse, o los dos no mukse. ¿Por qué dijo este mukse, este no es mukse? Entonces, el jajam me equivoqué. Y dijo la persona. El jajam era muy inteligente. Dijo a él, yo voy a dar a usted un minuto para pensar la diferencia de los dos. Este es mukse, este no es mukse. ¿Quién quiere ayudar? Uno era un guante y lo traía puesto y el otro estaba cargando. No, los dos con la mano. Está con mi camisa, ¿no? Está puesto el saco. Algo que tiene que traer puesto. La respuesta es, el saco era de un yudí era dueño. Ropa de yudí es mukte. Ropa de goy no es mukte. Los dos atnes, ropa de yudí es mukte, porque no puede usarlo, puede hacer nada. Él va a pensar de arreglarlo. Ese es mukte. Ropa de goy, ¿qué es? No es mukte. Entonces, no, personas cuando ven cosas interesantes, no rápido empezar a decir, jajá, me equivoqué, como acostumbra del mundo. No, jajam es jajam. Este es mukse, este no es mukse. Ahorita preguntó una persona, él quiere estudiar en la noche. Si va a estudiar en la noche, él va a aumentar, estudia dos horas de estudio en la noche, va, no puede hacer tefilah con niñán. ¿Qué es mejor? ¿Estudiar dos horas más con más profundo, sin niñán, o estudia estudio regular con niña? Entonces, si es una vez, dos veces pasó así, está bien. Ahora, si es cosa de un mes, como de este asunto, no. Minyan no toca minyan. Este asunto pasó con Moshe Feinstein. Y una persona, también en la yeshiva, también lo tenía así, un persona genio, estudia siempre, estudia, antes de llegar a las 2 de la mañana. ¿Qué hora es despertar siempre después de la mañana? Entonces preguntaron si qué es mejor, estudiar más sin niñar o estudiar menos. Con todo lo que se hace, la desigualdad no toca. La desigualdad es cosa fija, no toca. Hay aquí una cosa más profunda, lo suficiente la conclusión. Necesita desigualdad con niñar.